presidente del comité, Beto no necesita una introducción. Bueno, más una fecha y Asunción se va a poner linda a sus 15 años. Normalmente a los 15 años uno va a ir a los, a lo mejor uno va a lograr hacerlo, pero hay que ir al festival para ver las sorpresas que van a aparecer por aquí. Para que esas sorpresas se realicen, nosotros tenemos mucha complicidad. Yo quiero mencionar, antes de hablar de los grupos, y destacar, perdón, el bien mal identificado, pero también para la segunda que viene, la participación del Departamento Cultural de CPA. Todo un equipo trabajando para que eso sea logrado. Y cada vez que yo tengo una reunión con la señora Gloria, la señora Graciela, del Comité Cultural, tiro una idea, ella se pone la mano en la cabeza porque realmente es complicado. Pero son ideas que uno pone en la mesa para crecer el festival. Ese año tenemos una novedad bastante importante que ya mencionó el ingeniero Andara, que yo quiero retomar. A partir de ese año, nosotros tendremos ese afiche que ustedes están viendo acá. Nosotros lo elegimos en un equipo de gente especializada en artes plásticas. Yo hice parte porque la idea es mía, no quiero participar, tengo el derecho. Entonces, tengo así, porque ese CPA busca otro lado también, el otro lado, un lado muy, muy, muy positivo en Paraguay, que es el lado de la arte plástica. Y nadie dijo que sería computación gráfica para todos los géneros de arte, para todos los géneros de arte. Entonces, decidimos cuánto fue la idea, 34 participantes enviaram 34 ideias para ser uma ficha e um ganhou. Por que um? Normalmente aqueles prêmios se dão primeiro, segundo, terceiro. E eu não concordo com isso. Eu creio que para ser esse tipo, para motivar bem a gente, sua inspiração, demos um excelente prêmio em primeiro lugar e uma série de ventajas. O primeiro prêmio foi maravilhoso, com uma suma importante de dinheiro, foi uma beca de estudo personal nesse CPA, más invitaciones para los 3 días del Festival Jazz. Aparte del cultural del CPA, es un equipo que trabaja todos los días con eso y bueno, se mueve súper rápido, que más si son los festivales de jazz y varias cosas. Yo quiero llamar a eso también a gente, a personas que conviven con nosotros, tipo el señor Conde, por ejemplo, que siempre está apoyando ese evento. Siempre está con nosotros, siempre está pendiente de que hagamos un excelente festival de jazz, siempre acompaña las audiciones, siempre nos da apoyo, siempre, pero siempre. Ahora voy a hablar de los músicos que van a participar del festival. Vamos a arrancar con nuestros CPA Jazz 4.